Le presentamos el balance de esta semana de lo que fue el trabajo o los logros de la Policía Nacional en Soacha. La Policía de Cundinamarca durante el fin de semana en sus actividades de prevención, control y disuasión logra evitar que se expendan algo más de 560 mil dosis de sustancias alucinógenas en las calles. Se logra la captura de una señora de 56 años quien pretendía distribuir en el centro de Soacha 40 kilos de sustancia alucinógena tipo marihuana, y nuestra policía judicial en unas actividades de prevención, control y disuasión logra la inmovilización de un vehículo y la incautación de 247 kilos que venían camuflados en productos agrícolas con el ánimo de ser distribuidos en la sabana de Bogotá, en la ciudad de Bogotá y los municipios que le conforman. Se logra con esto disminuir aquellos delitos que puedan venir conexos a la cadena criminal de las sustancias alucinógenas y evitar que se sigan contaminando nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en nuestra ciudad. Hacer la invitación absolutamente a todos los ciudadanos para que denuncien y nos brinden la información oportuna que se requiere para seguir contrarrestando esta actividad criminal en las calles de nuestros municipios.